Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿No estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, como me imagino que sabréis, estamos presentando nuestro segundo disco. Nuestro segundo, hombre, ¿cómo estás? Estamos presentando nuestro segundo disco. Si os dais cuenta, esto es un concierto muy familiar, ¿no? Aquí nos conocemos entre todos, ¿no? ¿Hay alguien que no se conozca entre sí? No. Es un concierto muy familiar, era lo que habíamos prometido, ¿no? Queríamos hacer esta cosa pues para nuestra gente así más cercana, ¿no? Nuestros amigos, nuestras familias, ¿eh? Que siempre mola más, ¿no? ¿Sí o no? ¡Sí! Que no atendéis, ¿eh? No, me cago en la madre, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir con otro. Perdón. Son cosas técnicas, no sé por qué me lo ha dicho a mí, pero en fin. Vámonos con este segundo tema que se llama. ¿Sabéis cómo empiezan los cuentos normalmente? ¿Cómo empiezan los cuentos? ¿En serio? ¿Cómo empiezan los cuentos? A ver. ¡Érase una vez! Venga, va, vamos con Érase una vez. Thank you.
El primero. Todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Vale, ¿y el segundo? ¿Habéis dicho cuántos? Vale. ¿Y qué os ha parecido el segundo? ¿Os mola más o qué? ¡Sí! ¿Sí? ¿Queréis que hagamos un tercero? ¿De verdad? ¿Cuánto está amigo que me estoy pidiendo? Mira, no toques. Mira. Digo, hoy no he venido yo aquí a cantar, no. Hoy ha venido uno con tractura, ¿eh? Y yo he venido a acompañarla, ¿eh? Está aquí, me envuelve por completo, ¿eh? Por eso si no me muevo tanto, me vais a disculpar, ¿eh? ¿Eh? Tampoco voy a intentar no poner la mano tanto así apoyada, ¿eh? Luego dicen cosas. Es que tienes tu rato la mano apoyada en el micro. Claro. Me gusta. Efectivamente, ya está. Y si no, pues mira, pues haz un grupo y súbete aquí, ya verás que bien te lo pasas. Sí. Oh. Nada, no, si. No, si es de puta madre. No, si nosotros, pues esto es algo para el rey. Somos mazo de guays. O sea, ¡guau, qué de puta madre! ¡Tienen un grupo! No sabéis, a vuestros hijos, de verdad, compradles una PlayStation. En serio, Y después de esto, que a veces me gusta decir tonterías, y aparte como tenemos tiempo y no hay que correr, porque no hay ninguna banda después, esto es lo que hay, Nos vamos con un tema que pertenece a nuestro segundo disco, este fue single, y bueno, pues para nosotros significa mucho porque es un temazo. Y lo vamos a tocar. Este tema se llama, y lo vais a cantar con nosotros, ¿vale? Porque como hace mazo que lo hemos hecho, seguro que os lo sabéis. ¡Gritaré! Era todo en el león, que escribí la historia.
Muchísimas gracias. No me estáis atendiendo, oigo mucho. Bueno, venga, vamos a daros... A ver que se están aquí colocando. Se están aquí colocando. Bueno, contadme algo. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Quiero aprovechar este momento en el que mis compañeros y amigos, primero amigos, que nos peleamos un montón, pero luego siempre estamos juntos, nos estamos pegando gritos todo el día. Bueno, quería aprovechar este momento mientras la gente se va preparando para interpretar esta parte, porque queríamos despedir a un amigo que está por aquí, que se llama Rudy, se marcha a su país. Pero vamos a darle un fuerte aplauso porque le queremos ver pronto aquí otra vez. Muchas gracias, Rudy. Te han hecho una putada, me lo han dicho. Pero como todavía no ha terminado, vamos a seguir poniendo la cara roja a la gente. La cara roja por vergüenza, cuidado. Pero por vergüenza buena, ¿eh? Aquí nosotros no somos malos con nadie. Normalmente. Yo quiero un fortísimo aplauso. ¿Que me ha interrumpido? Así en plan Axl Rose. Bueno, quiero dar un fuerte aplauso para la persona que nos ha hecho esa pedazo de portada del nuevo disco de Argabriel, que se llama Luis Vera. Un fuerte aplauso para él también. Le tenemos aquí esta noche. Y ya no vamos a poner en vergüenza a nadie más de momento. ¿Suenan más o menos igual? No. Tenemos que darles un minutito más. Again, ¿vale? Vamos a intentarlo otra vez, a ver si dura un poquito más. Ahora sí, vamos allá. Partir a un lugar sur. Parece todo igual. Todo está sin tocar. Parece que fue ayer cuando debí marchar y ya no hay vuelta atrás. Sigo teniendo la impresión, un poquito de... Estás ahí a cada paso que yo doy, y ahí delante estás tú. Eres mi guía, eres mi luz. Muy bien, chicos, más. Ocurrió sin avisar. Tantas cosas que
todo lo que ya pasó ya no tiene solución. Todos arriba ahí. Sigo teniendo la impresión. A cada paso que yo doy, y ahí delante estás tú. Eres mía, eres mi luz. A ver vosotros, ¿cómo es? Muy bien. A cada paso que yo doy, y ahí delante estás tú. Eres mía, eres mi luz. Todos conmigo. Todos. Paso que yo doy, ahí delante estás tú.